Muchas gracias por la, por la presentación, por la organización. La verdad que eh, es un gusto estar aquí por volver a ver a, a mucha gente y por eh, porque creo que esta es una iniciativa muy interesante. O sea creo que vamos, esto no no quiero detener mucho en esto, pero creo que el hecho de convocar un congreso como este para intentar, digamos, articular perspectivas que permitan leer a Marx no solamente desde un punto de vista, por así decir, marxológico, sino de intentar pensar el presente sin renunciar al rigor, es algo enormemente importante y necesario y que es de agradecer. ¿no? Y voy a intentar de alguna manera atenerme a eso como pueda. ¿no? Mi intención es en realidad muy modesta. Creo que voy a decir algunas cuestiones que quizá puedan ser a ciertos términos, en ciertos términos quizá incluso un poco banales, ¿no? pero creo que son de una enorme importancia. Eh, y tienen que ver un poco con la relación entre, entre teoría y praxis, o quizá, si pudiera, esto, todo esto lo digo con la boca pequeña y no desde luego sin, sin, eh, sé que son palabras muy grandes, ¿no? pero que tiene que ver un poco con en qué sentido podemos decir que Marx hay algo así como una teoría crítica, cuál sería la teoría crítica de Marx, y cuál es nuestra posición histórica ante la ambición de esa teoría crítica hoy, y cómo, de alguna manera, la relación entre teoría y praxis en la teoría crítica de Marx es un poco distinta a, la que nos, a la que nos, en aquella en la que nos situamos hoy. Y esto ha repercutido también en algunas de las teorías enormemente interesantes, enormemente potentes, eh, pero ha repercutido, creo, en algunas cuestiones negativas eh, sobre la constitución teórica de algunas propuestas. Y pienso particularmente en los autores que más me han influido a mí, como pueden ser eh, Moishe Poston y sobre todo Robert Kurtz. ¿no? Eh, en fin, quisiera simplemente tratar algunas de estas, de estas cuestiones en el, en el tiempo que tengo, que es, es escaso. ¿no? Si hubiera que partir de alguna manera rápida, podríamos decir que en Marx ha habido una, una tendencia histórica muy clara. Bueno, esto eh, César, lo, César lo sabe mucho mejor que yo, yo lo he aprendido también eh, leyéndole a él. ¿no? En parte es, en fin, es, un, eh, un, eh, es un desafío tener que hablar aquí eh, junto a César y ante César y... Esto me lo tendría que quitar mi, mi psicoanalista si me lo pudiera pagar, pero no puedo. Así que eh, me tendría que enfrentar yo solo. ¿no? Eh, el caso es que, el caso es que hay, una, hay una lectura tradicional de Marx que, de alguna manera, ha convertido su teoría en, eh, en una especie de cosmovisión. Podríamos decir que, por razones históricas, podía entenderse, de alguna manera, en el Partido Socialdemócrata Alemán del último tercio del siglo XIX. Eh, eh, se osificó, se solidificó la teoría de Marx en una especie de catecismo del movimiento obrero. Eh, y esto ha tenido consecuencias completamente deletéreas para la comprensión de su teoría, eh, porque han simplificado muchísimo eh, el alcance de su crítica de economía política. ¿no? Este es un horizonte de partida que es, es comprensible, creo que de, de fondo está de alguna manera la división entre trabajo corporal y trabajo espiritual, ahora que se, o trabajo intelectual, ahora que se ha reeditado de nuevo el libro de Alfred no con este título, ¿no? eh, que tiene que ver con una situación histórica específica, pero desde luego ha tenido, ha tenido una repercusión negativa en la comprensión de la obra de Marx. Las nuevas lecturas de Marx a partir de finales de los años 60 han intentado de alguna manera, de forma eh, muy importante y creo que de forma perfectamente legítima, eh, rescatar la crítica de la economía política de estas tergiversaciones, volver a leer a Marx. ¿no? Eh, había precedentes anteriores a esto se apoyan en parte en Rubin ¿no? cuando empiezan backhaus Reichchel y tal no podemos entrar en todos estos autores. ¿no? La cuestión es que creo que de alguna manera intentar restituir al marx auténtico frente a sus supuestos falsificadores o buscar una lectura de sus textos que permita restituir una verdad política, una verdad teórica a largo tiempo confiscada me parece también un, una tentativa que es necesaria pero es problemática como intento de restituir esta verdad. ¿no? Creo que, en primer lugar, lo que, lo que es necesario es historizar a Marx. Comprender a Marx en su momento histórico y comprender nuestra distancia con ese momento histórico. Lo que no significa dejar de leer a Marx ni dejar de tomárselo en serio. ¿no? Eh, y sobre esto me gustaría... Esto es lo que quisiera intentar, no sé hasta dónde llegaré. ¿no? Pero me gustaría partir con una cita que entiendo en términos provocadores. ¿no? Eh, una cita de, de Theodor Adorno, que no era precisamente un marxista, pero sí que era un autor muy influido por Marx y que influyó mucho en la génesis de las nuevas lecturas de Marx en los años 60, ¿no? que él decía que, la, él decía que la actualidad de Marx pasaba por invertir la tesis 11 sobre Feuerbach. Es decir, una vez que la transformación del mundo ha fracasado, se trata de volver a interpretarlo. Y para interpretarlo necesitamos a Marx, necesitamos la crítica de economía política. Para interpretar el capitalismo realmente existente no tenemos probablemente un arsenal mejor, ¿no? Porque el capitalismo que más pensó en una fase incipiente se nos, se nos impone de una forma avasalladora ¿no? y que cada vez conoce menos, menos esferas externas a él. ¿no? Entonces, ¿cómo entender esta crítica de economía política? Y aquí es donde, de alguna manera, quisiera plantear algunas cuestiones que planteo también de forma con una cierta ironía, intentando buscar algún punto de distancia con las lecturas eh, en las que, en parte, me he formado, ya digo, de Poston, en parte también de Heinrich eh, y de, y de Kurz y la crítica del valor. Eh, porque creo que, que, que hay un punto de llegada al que me gustaría al que me gustaría en el que me gustaría conver, converger al final ¿no? y el, el punto de partida podría ser una frase enormemente conocida además en una carta a engels de, de abril de 1851 y ¿no? cuando le dice, eh, en cinco semanas espero haber terminado con toda la mierda económica y poderme dedicar a alguna otra disciplina. Más llevaba cerca de ocho o diez meses en la biblioteca del, del Museo Británico y esperaba acabar en cinco semanas con esa mierda económica y poderse dedicar a algo más interesante. Sabemos que 16 años más tarde publicaría el primer libro del Capital en su primera edición y 30 años más tarde, no cinco semanas, 30 años más tarde todavía estaba peleándose con los borradores del libro segundo, antes de morir un par de años antes de morir. ¿no? Es decir, la mierda económica se reveló mucho más correosa de lo que Marx en un principio había pensado. Eh, enfrentarse con la economía política en un principio para Marx no fue un plato de gusto. No fue un plato de gusto. Él hubiera preferido dedicarse a otra cosa. ¿no? Es una objetividad que se imponía en, en, en una lucha política también. ¿no? Eh, y, y esto creo que es algo que no debemos perder de vista de alguna manera para es a donde quisiera llegar, ¿no? lo anticipo aquí, para no acabar empatizando demasiado con la lógica de la economía política. Se trata de pensarla, de entender esa lógica para ver si se puede quebrar. ¿no? Eh, de alguna manera, Marx evidentemente parte de una, eh, y esto es una cesura que creo que se puede dar, eh, que, que se puede dar por supuesta, que es conocida, ¿no? Marx en realidad parte de, la conciencia científica que la sociedad burguesa produce acerca de sí misma, considera que la conciencia científica entre comillas más avanzada, es la economía política clásica de, de Ricardo y, y Smith. ¿no? Y él parte de ahí, pero intenta hacer una, una crítica inmanente que revelara las grietas y las contradicciones de este supuesto sistema, ¿no? de esta supuesta conciencia que la sociedad burguesa había producido sobre sí misma, y revelar sobre todo. Las grietas de su hermetismo y su falsa objetividad. La falsa objetividad, por así decir, de las leyes económicas. Pero esto no quiere decir que las leyes económicas no tengan vigencia, habrá que ver de alguna manera cómo funcionan. ¿no? Eh, en este sentido, creo que eh, la obra de Marx es una contribución teórica, a la crítica de economía política, ante todo inacabada. No es una obra que quepa aplicar como si hubiera una receta. Esto es algo creo que es importante no perder de vista. ¿no? Eh, es un amasijo de materiales enorme. Y la mayor parte de inconclusos, no vamos a entrar aquí en cuestiones filológicas, no sé si Heinrich hablaría de ello ayer, lo, lo ha tratado muy bien en el epílogo a, a creo que es el de cómo leer, los, cómo leer el Capital, los cuatro primeros capítulos, tiene un, un epílogo que, que tradujo César, ¿no? un epílogo muy, muy recomendable para quien le interese esto, eh, sobre la situación textual de, de los escritos de la crítica de economía política de Marx. ¿no? Aquí no hay un corpus teórico cerrado y acabado. Hay un corpus teórico enormemente fragmentario que hay que leer en un montón de capas que se incrustan y se superponen. ¿no? Y en la que es muy difícil, digamos, eh, hacerse cargo de todo eso, sobre todo pensando además que el capitalismo se ha transformado un poco. Algunas de esas categorías tienen un índice histórico ¿no? y hay que verlo desde un momento distinto. ¿no? Es decir, la crítica de la economía política marciana es una revolución teórica, pero en parte una revolución inconclusa. esto es una cita de Kurz, ¿no? por tanto incompleta, que es capaz de interpretar la realidad, pero que también requiere interpretación. No habla por sí sola, requiere un trabajo apreciar, apropiársela. ¿no? Eh, de alguna manera, esta crítica también lleva escrita su índice histórico. ¿no? Marx comienza a desarrollarla a partir de 1850 ¿no? en, en Inglaterra, que ofrece el punto de observación más, más avanzado del capitalismo de su tiempo. Y, de alguna manera, eh, lo llamativo es que consiga captar una lógica que en ese momento solo estaba despuntando y que resulta mucho más visible hoy, mucho más visible en el capitalismo actual. ¿no? Eh, eh, esto es lo que llevó a gente como Rosa Luxemburgo a decir que Marx nos había superado por adelantado. Y de Rosa Luxemburgo han pasado también casi 100 años ¿no? desde, desde que la mataron. Eh, el caso es que esto es lo que nos debe llevar, digamos, a, a, a entender un poco qué está ahí y también qué no está ahí. Esto es algo, digamos, de lo que eh, algunos de los autores de las nuevas lecturas también se han intentado hacer cargo, ¿no? desde luego Kutz y creo que en parte también Heinrich. No cabe pensar el crédito ahora como lo planteó Marx en el tercer libro. La función, la función del crédito en el capitalismo es completamente distinta a partir del siglo XX sobre todo a partir de los años 70 eh, del siglo XX de lo que era cuando Marx, en torno a 1863 y 1867 o 1865, hace los borradores del tercer libro del capital. Eh, la categoría de Estado, como una categoría fundamental para la forma social capitalista, es algo que Marx no llegó a desarrollar. Todo esto habría que incorporarlo también. ¿no? Eh, el lugar de las categorías, el propio lugar de, de la categoría de trabajo y cómo se ha transformado desde Marx, todas estas cosas habría que repensarlas. Sería completamente necesario hacerlo. ¿no? No me puedo detener en esto, disculpadme si voy un poco deprisa. ¿no? Son muchas cosas que quiero contar en pocos minutos. Eh, lo que me parece es que, de alguna manera, eh, hay que distinguir más un doble nivel. Un doble nivel que, sin embargo, no es que esté en unos textos, eh, una, una cuestión y en otros textos otras, que atraviesa completamente su, su producción, sobre todo a partir de 1850. Que es, digamos, una dimensión, por así decir, científica, de dar cuenta de una objetividad, y por otra parte, científica entre comillas, por supuesto, ¿no? eh, y una dimensión política y una dimensión política. Es decir, más no quiere hacer teoría pura, no quiere hacer teoría pura, ni quiere hacer ciencia pura. Y cuando utiliza conceptos propios de la ciencia pura, de alguna manera, los utiliza también, creo, de una, de una cierta forma irónica. ¿no? Se trata de analizar la realidad desde el punto de vista de su transformabilidad. Este es el objetivo de Marx. ¿no? Es decir, y esto es creo que es enormemente importante, y esto es lo que consiste, en lo que consistiría su teoría, su teoría crítica, ¿no? no aceptar los hechos como hechos dados. Como hace una teoría positivista, aceptar los hechos precisamente como el resultado de la acción, de una práctica social, y sin embargo, de una práctica social que se ha autonomizado de los actores que la producen y que tiene una especie de vida propia, desnaturalizarse, desnaturalizar esa vida propia, reapropiarse de alguna manera de la historia que transcurre como una especie de prehistoria, ¿no? como una historia natural, como dice en el prólogo del Capital. Eh, estos son conceptos, por supuesto, creo irónicos en Marx, ¿no? que intentan hacer, hacer visible una tensión, una tensión de alguna manera entre eh, una dimensión expositiva y una dimensión o un impulso político. ¿no? Eh, es decir, Marx busca fundamentar la, reali la realizabilidad de objetivos en una praxis política revolucionaria. Y se trata de articular un conocimiento de la realidad histórico-social que pueda formular de forma plausible un programa global de transformación de la sociedad. ¿no? Así lo plantea ya al comienzo de su obra. Muy al comienzo de su obra, en 1843, una famosísima carta de Arnold Ruge, ¿no? dice, la cito brevemente, ¿no? no nos enfrentamos al mundo doctrinariamente con un nuevo principio, diciéndole, he aquí la realidad, arrodillate ante ella. Desarrollamos a partir de los principios del mundo nuevos principios para el mundo. No le decimos, desiste de tus luchas, o una tontería, queremos gritarles las verdaderas consignas de lucha. Nos limitamos a mostrarle al mundo por qué está luchando realmente. Y la conciencia de ello es algo de lo que deberá apropiarse, aunque no lo quiera. La pretensión, la pretensión teórica de estas frases, es algo yo no sé si Marx las hubiera formulado así 30 años más tarde, tengo mis dudas, eh, pero es una pretensión enormemente enfática enormemente enfática ¿no? y que da cuenta de que aquello en lo que se sostiene el impulso teórico de Marx es de alguna manera un horizonte histórico muy específico. En un primer momento las luchas del premarzo alemán, de mil, los años anteriores a la revolución de 1848, ¿no? eh, y, esa, y ese planteamiento tenía claramente un destinatario histórico un destinatario histórico. el estatuto de este destinatario histórico un sujeto revolucionario, llamémoslo como lo llamamos, ¿no? como lo llamemos, eh, es problemático ya en ese momento. Eh, pero de alguna manera lo que no puede pensarse es que el marxismo como cosmovisión, cuando, como se articuló en torno a la muerte de marx y, los, y las décadas siguientes, permitiera articular algo así, algo así, como eh, el nacimiento de una lucha de clases en su, en su estadio específicamente moderno, ¿no? entre burgueses y proletarios. Este, este, esta, esta situación es algo de lo que partía la teoría de Marx, no algo que constituyera, gracias a su cosmovisión. Eh, en cierta medida, de alguna manera, esas cuestiones digamos que se han planteado muchas veces en la lectura altuseriana, ¿no? Poston también las tiene, de que habría un más juvenil y un más maduro, esto es verdad hasta cierto punto, pero creo que es más interesante. Pensar que la cesura que hay en Marx entre el escritor revolucionario del premarzo y el Marx de la crítica de economía política a partir de los años 50 no es una cesura biográfica, es una cesura histórica. Y esta cesura histórica tiene que ver con el fracaso de las revoluciones de 1848 y siguientes. Eh, esto es lo que lleva a Marx a ocuparse de la mierda económica y no poder dejar de ocuparse de ella. Se constituye como una objetividad digamos, con la que hay que medirse. Y hay que ver cómo se puede quebrar, si se puede quebrar. Y esta tensión, de alguna manera, en el más maduro, desde luego, va a ser más problemática que en, 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 las, posiciones, en las posiciones, digamos, anteriores a, a, a 1850, ¿no? aunque todavía en 1857 él tiene una gran confianza en que su teoría puede ser un elemento catalizador en una situación de crisis, en una situación revolucionaria. ¿no? Eh, la, la situación, digamos, eh, en la que nos encontraríamos hoy... Sería, sería un poco distinta ¿no? y nos plantearía una, fundamentalmente un desafío fundamental. Vamos a ver. Marx tiene todas estas frases del de Marx juvenil que son fantásticas, ¿no? por eso no, no me resisto a citarlas, eh, aunque tengo que darme un poco de prisa. ¿no? Eh, estas ideas un poco de que... De, ¿De dónde viene esta teoría? Pues viene del imperativo categórico que el propio Marx formuló, derribar todas las relaciones sociales en las que el ser humano es una criatura esclavizada, desamparada, despreciada, etc. ¿no? Eh, la crítica consiste en esto. El impulso crítico de una teoría crítica. La crítica, digamos, eh, por sí sola no puede, no puede derribar ninguna relación. Necesita una relación con la historia para poder, realizar una, para poder derribar una relación social. ¿no? Y esta relación con la historia es lo que la teoría no puede producir no puede producir, eh, por lo menos de forma especulativa, y de forma práctica y estratégica, puede incidir en ella, pero tiene unos límites. ¿no? Eh, y esto es algo, digamos, de lo que creo que tenemos que hacernos cargo, fundamentalmente para intentar plantear hoy, para que la teoría pueda seguir siendo algo así como la cabeza de la pasión crítica y no, eh, y no una pasión de la cabeza, ¿no? como decía, más también. Eh, ¿Cómo establecer este vínculo entre análisis teórico de la realidad social constituida, históricamente constituida, y eh, su praxis transformadora? Y aquí el siglo XX supone una cesura importante. ¿no? Una cesura importante eh, que podría cifrarse también, de nuevo, en una frase de Adorno, ¿no? en el exilio eh, estadounidense, cuando Adorno se pregunta, pensemos, ¿no? la situación de Europa en torno a 1940, eh, ¿dónde está el proletariado? ¿Dónde está el proletariado? El destinatario histórico de la teoría crítica se llame como se llame no la planteo en mayúsculas no es, una, no es una propiedad no es un copy, no es un copyright de la escuela de Frankfurt esto ni nada por el estilo no eh, la teoría crítica no tiene ya un destinatario claro eh, no es un puro, una pura melancolía si esto se plantea en ese momento histórico como un mensaje a una botella no tiene un destinatario claro pensemos lo que está ocurriendo en 1940 hay una derrota absoluta del movimiento obrero y es muy difícil volver digamos a plantear después de ese momento histórico algo así como una restitución de qué ¿no? tendrán que salir nuevas luchas de otra manera si surgen ¿no? eh, por lo menos en los años inmediatamente posteriores a esto ¿no? lo que se asume en ese momento y desde luego no solo los autores de Frankfurt no es que el momento ya no es después de 1945, sobre todo después de la derrota militar y con esto quiero decir solo militar del fascismo. No, eh, no, no estamos en un horizonte antes de la revolución. Este horizonte ha pasado. Estamos en un horizonte, si acaso, de resistencia. No, no digo que este sea el nuestro. Creo que el nuestro es distinto. ¿eh? Pero en ese horizonte, digamos de, de mediados del siglo XX, eh, esto es un poco, esta es un poco la situación. ¿no? Nuestra situación sería distinta, sería distinta desde desde eso que se, se plantea como el neoliberalismo y desde luego desde la desde la crisis de los fundamentos de legitimidad de un capitalismo en torno a 2008, ¿no? eh, Que podríamos decir eh, no necesita ni siquiera un discurso de legitimación porque se impone eh, por su propia fuerza porque no hay alternativa. Ya nadie se cree que el capitalismo vaya a crear bienestar para todos ¿no? y desde luego nadie se nadie se preocupa nadie se preocupa de de intentar legitimarlo de esta manera. ¿no? Eh, porque nadie se lo creería básicamente entonces la pregunta es cómo plantear cómo plantear desde aquí de nuevo un análisis de la constitución social que necesitamos entre la crítica de la economía política y alguna alguna forma de praxis se puede plantear puede hacerse de forma puramente especulativa yo tendría mis dudas plantearía la pregunta por lo menos ¿no? eh, y cómo incide esto cómo incide esto sobre la teoría y sobre las nuevas lecturas de Marx, que es a donde quisiera a donde quisiera llegar ¿no? eh, algunos apuntes rápidos de Marx. Eh, he sabido que lo que Marx busca, así si lo declaran en el prólogo al Capital, es sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna. La sociedad moderna está regida por una ley económica, por una ley económica, por tanto. ¿no? Es decir, esa es la mierda económica que Marx quería eh, sacar a la luz, si me permitís eh, volver a esta, a esta frase un poco eh, contundente. Esto es lo que en otras, en, otras, en otras formulaciones Marx habla de ello, como sacar a la luz la organización interna del modo de producción capitalista en su promedio real o incluso formular las leyes particulares que regulan el origen, la existencia y la muerte de un organismo social dado y su sustitución por otro superior. Esta es quizá una certidumbre de Marx, ¿no? esta de la sustitución por otro superior que, que quizá hoy no esté tan clara. ¿no? Eh, el discurso ¿no? que más plantea aquí del capitalismo como algo regido por leyes naturales que se imponen con férrea necesidad, de nuevo en el prólogo del capital, eh, requiere también interpretación. Estas leyes no pueden interpretarse como algo que aluda a una dimensión causal mecanicista. No es algo que alude a una dimensión causal mecanicista. No, no, no se trata de una ciencia natural. Son, y en esto cito, eh, me permito un, un homenaje al recientemente fa fallecido Jacobo Muñoz. ¿no? Decía: Estas leyes son concreciones historicológicas de una determinada circunstancia social, es decir, de una determinada configuración de la sociedad. Son leyes que en realidad constituirían algo así como un jeroglífico social, que pueden aparecer como natural o necesario en la medida en que se imponen, se imponen a los agentes en su acción, como si fuera de alguna manera algo no transparente, como algo objetivo que ocurre con independencia de ellos, como algo de alguna manera que tiene una propia legaliformidad en tanto que mmm, aparece como algo naturalmente necesario, por ejemplo, el tiempo de trabajo socialmente necesario. Por ejemplo, de alguna manera, que en determinadas medidas políticas puedan dar lugar a una, a una lógica de inflación, o que, eh, que todo esto es infinitamente modulable. ¿no? Eh, pero, bueno, infinitamente no, es, tiene, tiene una cierta modulabilidad. ¿no? Pero, de alguna manera, estaríamos aquí en, en unas lógicas económicas que se imponen de forma cuasi objetiva, no, aparentemente objetiva. Y el propio Marx, de alguna manera,. La lógica dio cuenta de cómo la lógica de la rentabilidad y sobre todo la lógica de la competencia, ¿no? el hecho de que mmm, tengamos que ser competitivos ¿no? eh, en términos productivos y tal, todo esto lleva a que se impongan coerciones cuasi objetivas, cuasi naturales, que determinan enormemente la acción social y los marcos de factibilidad política. ¿no? Eh, esto es algo de alguna manera de lo que más fue, fue muy. Fue muy eh, señaló en varias ocasiones, ¿no? Le hablaba de una especie de socialidad inconsciente. ¿no? Y, y escriben los Lundrisse. Por más que el todo de este movimiento aparezca como un proceso social, y por más que los movimientos singulares de este movimiento proceden de la voluntad consciente y de los fines particulares de los individuos, la totalidad del proceso se presenta como una conexión objetiva, que surge naturalmente. Ciertamente se origina en la acción en la acción recíproca de los individuos conscientes, pero no reside en su conciencia ni en cuanto todo se somete a ellos. ¿no? Es decir, aquí estaríamos ante una lógica en la cual las leyes que rigen la vida económica se autonomizan claramente de sus, de sus agentes. ¿no? Y Marx esto lo vio muy, muy claramente, esto es algo que Heinrich ha señalado también. ¿no? Eh, vio claramente que la economía política clásica estaba regida por una especie de esquizofrenia. Es decir, por una parte hablaba de unas leyes económicas, por una parte hablaba de una mano invisible que distribuía como una especie de providencia secularizada. Eh, eh, miseria y, y, y riqueza. Y por otra parte, hablaba de la sociedad moderna en la que regía el mano invisible como la paladina de la libertad, la paladina, la paladina de la autonomía, la paladina de la subjetividad. ¿Cómo conciliar estas cosas? Las formulaciones de Marx, algunas de sus formulaciones, de sus conceptos centrales, son conceptos enormemente irónicos que aluden a la dimensión de la agencia en el capitalismo. Pensemos en conceptos como fetichismo, pensemos en conceptos como prehistoria, en conceptos como el, el proceso económico como un proceso de historia natural, pensemos digamos, en estas leyes que se imponen con férrea necesidad, aunque aquí no hay tanta ironía, pero pensemos incluso en un, en, un, en, un, eh, en un concepto tan central como el de trabajador doblemente libre. Estos conceptos son claramente conceptos irónicos que están intentando señalar, señalar de alguna manera un problema que es quizá el problema medular, de la, uno de los problemas medulares del, del, del análisis del capitalismo como teoría crítica. ¿no? Es enormemente conocido en este sentido también como, y, y pues tengo que acotarme a pocos ejemplos, también en el prólogo del capital, habla de las figuras del capitalista y del terrateniente como personificaciones de roles económicos, como personificaciones de roles de clase, a los que no cabe imputar una responsabilidad total de las acciones. ¿no? Aquí es, digamos claramente también... Un punto en el que Marx salude a toda esa problemática enormemente provocadora y enormemente discutida y quizá también discutible en torno al proceso, al, al, al sujeto, al llamado sujeto automático. ¿no? Es decir, el sujeto de los procesos sociales no serían los sujetos vivientes, sino precisamente esa lógica autonomizada que es la lógica del valor, valor que se valoriza a sí mismo, capital de alguna manera que se convierte eh, o que busca su reproducción casi en un movimiento compulsivo, ¿no? que sin embargo rige los procesos sociales. ¿no? Esta, este elemento del sujeto automático tiene un elemento de verdad. Tiene un elemento de verdad en la medida en la que la lógica rectora del capitalismo, aunque pueda responder y reproducirse a través de acciones individuales, no responde solo a unos intereses de clase, sino que más bien se basa, aunque se base en una relación antagónica entre capital y trabajo, no es la voluntad de los capitalistas la que, la que explica la lógica del entramado la que explica de alguna manera cómo funcionan esos mecanismos, sino que se trata de una lógica social que se ha objetivizado, que ha cobrado vida propia y que de alguna manera tiene como único objetivo la rentabilidad del capital invertido y expandir de forma, eh, de forma rentable la esfera del trabajo abstracto. ¿no? Una lógica además que borra las huellas de su constitución histórica. Y este es el problema fundamental, que creo que de, algo de ello hablaría ayer Clara Navarro. ¿no? En este sentido el concepto de sujeto automático es enormemente serio. Que claramente es un concepto irónico, es un oxímoro, un sujeto automático, sobre todo en el, mundo, en el mundo del pensamiento del siglo XIX. Pero es un concepto irónico. El sujeto automático no se puede hipostasiar, como si fuera algo que realmente tuviera vida propia. ¿no? El sujeto automático consiste de alguna manera en que los individuos vivos, socializados, se convierten en objetos y no sujetos de un proceso social que, sin embargo, se mantiene en vida a través de su acción como sujetos objetos y no sujetos de un proceso que mantienen en vida como sujetos. ¿no? Esta es, este es un poco la clave. ¿no? y lo que, lo que más ofrecería, ofrecería aquí sería algo así como una un análisis, creo, de una lógica económica que podríamos entender como utilizando la expresión de alfred schmidt como una jaula de determinismo económico que, sin embargo, se produce a través de la propia, de la propia acción social, de la propia acción social. ¿no? a través de mi necesidad de llegar a fin de mes. Eh, también yo mantengo en vida ciertas, en vida ciertas cosas, ¿no? eh, por usar vamos, un ejemplo bastante pedestre. En, aquí que se mezclan cuando hablamos de leyes naturales, evidentemente, eh, la dimensión de la primera y la segunda naturaleza. Es decir, Hegel había hablado de la primera naturaleza como un proceso ciego. A conceptual. Y la segunda naturaleza, en cambio, era aquello en lo que se sedimentaba la libertad y la razón. Las instituciones humanas, las instituciones eran, digamos, cristalizaciones de una, de una actividad consciente de la vida en sociedad. Marx va a decir, esto no es así. La segunda naturaleza, las instituciones sociales, tienen en realidad el carácter de la primera. Son lógicas que se imponen con ciega necesidad. Con ciega necesidad. Y esta necesidad sería lo que habría que... que eh, Quebrar. Y por eso, digamos, en un momento quizá demasiado optimista, llegó a pensar que, en el prólogo de la crítica de economía política, que el capitalismo era la última fase, pero todavía una fase de la prehistoria. Eh, claro, ¿dónde nos situaría esto? Pues nos situaría básicamente en esa frase que creo que condensa muy bien buena parte de la teoría de Marx, que el capitalismo es una formación social que se caracteriza porque el proceso de producción domina a los seres humanos y los seres humanos no dominan el proceso de producción. Es decir, la crítica de la economía política designa al capitalismo como una esfera de no libertad, en rigor de la prehistoria, ¿no? que pese a que elimina el peso de las coerciones naturales, nunca, salvo en la sociedad industrial, se ha llegado a quitar tanto peso a las coerciones naturales, de alguna manera. Eh, digamos, no consigue más que generar un nuevo reino de la necesidad que, sin embargo, universaliza y que se impone con, una, con un carácter tanto más implacable que el de la primera naturaleza. ¿no? Sin embargo, este reino de la necesidad es ideológico, es en parte apariencia, es ideológico como un dato natural inalterable. ¿no? La legalidad natural, por así decir, solo es real en cuanto ley de movimiento de una sociedad inconsciente. La pregunta es... ¿se puede hacer consciente esa lógica? ¿No? Más creía que sí, y esa era de alguna, de alguna manera su, su apuesta. Yo diría que los autores que han intentado tomarse enormemente en serio esta dimensión del sujeto automático y de la, de la, del valor como algo objetivizado, sobre todo Post-Tonicus, se les ha atacado, en parte de forma injusta, creo, pero hay algo en ello, ¿no? Con la idea de que el capitalismo aparezca en, su, en sus obras, y digo en sus obras porque esto no es en la de Marx así, ¿eh? Eh, como algo, como una lógica social que reproduce constante e invariablemente sus supuestos sin ser afectada nunca por el movimiento de la historia. Es decir, que se es realmente el sujeto automático. ¿no? Sin ser afectado nunca por el movimiento de la historia. Es decir, la vuelta a algo así como un enfoque esencialista del capitalismo, una especie de ontología cerrada. Creo que esto es un problema real de algunas de las nuevas lecturas de Marx. ¿no? Eh, eh, desde luego es un problema real de, de, de la de Poston y en algunos momentos de la de Kurz, que quiere que escaparse de ahí, pero no siempre lo consigue. ¿no? Eh, esto plantea un problema, entre otras cosas, también porque sería una especie de intento de restituir a la filosofía como disciplina reina, que no tiene que enfrentarse con la facticidad de las relaciones sociales. Pero el mayor problema que plantea, evidentemente, no es para la filosofía, sino que es para la, la relación con la praxis. ¿no? Es decir, eh, la lógica de despliegue del sujeto automático puede dar lugar, quizá, esto es lo que cree Kuss, por lo menos, a crisis, pero no puede dar lugar este automatismo a ninguna forma, esta lógica de las leyes naturales, a ninguna forma de emancipación. ¿Qué puede trascender la lógica de la constitución social cuando ya no hay una fuera? cuando la socialización capitalista en las categorías de la mercancía el valor el trabajo el dinero etcétera se vuelve total y no conoce una fuera ¿no? cómo transitar de este reino de la necesidad que abarca cada vez más esferas de la vida externa y de la vida interna ¿no? eh, y digo, el carácter histórico de estas categorías significa también que la propia categoría de trabajo, de fuerza de trabajo y de mercancía, la encarnamos hoy como sujetos vivos de forma muy diferente a como, a como lo llegó a ver Marx en el siglo XIX. O sea, hoy esto es algo que forma parte de nuestra subjetivación de una forma muchísimo más intensa que hace incluso 100 años. ¿no? Eh, ¿Cómo transitar de esta lógica del reino de la necesidad? Algo así como un reino de la libertad, que es lo que busca, que lo, que es lo que busca Marx. ¿no? Desde luego, la comprensión de la necesidad fatal de la ley del valor no es nada que indique algo así como la libertad. Indica si acaso sus condiciones de posibilidad como negación determinada de algo. Eh, pero, de alguna manera, al único que pueden llegar necesariamente esta, esta lógica, si acaso, si acaso, que eso es algo problemático, sería una crisis, desde luego no la emancipación. Para que se produzca algo así como una emancipación tienen que intervenir un sujeto consciente, está claro. ¿no? Y ha habido un, en la historia del marxismo un, un problema con esto. Un problema con esto que tiene que ver con cómo vincular realmente el análisis de las formas objetivas de la dominación capitalista con la lógica pseudoautónoma del sujeto automático, con una teoría de la emancipación. La emancipación, si rompe con la prehistoria, tiene de alguna manera que venir de la voluntad consciente de individuos organizados de alguna manera. El problema también es el cómo de la organización. ¿no? Eh, pero de alguna manera no puede venir de procesos cuasi objetivos que se impongan a los agentes desde fuera. Y esto, por ejemplo, es uno de los problemas de la relación famosísima entre clase en sí y clase para sí, y el problema de la conciencia de clase. Es decir, ¿cómo tiene que venir la conciencia de clase? Y con esto Kurt sincroniza en alguna entrevista. ¿no? ¿Tiene que ser un proceso inconsciente como una digestión? ¿Qué tipo de libertad tendríamos aquí? Es decir, ¿debe, debe haber unos, unos sujetos que, por su posición en el proceso de producción, deben tener una misión histórica? No digo que más diga esto, digo que se ha interpretado así muchas veces. Eh, esto sería una, una posición que desmentiría toda autonomía del pensamiento y de la acción en la medida en que estaría basada en una especie de predestinación inconsciente. ¿no? Si la crítica radical no es resultado de la conciencia, sino un mecanismo meramente causal, como la meteorología o la digestión, esto no sirve, no sirve para nada. ¿no? Esta es un poco la, la, idea, la idea de Kurz. Eh, intento cerrar solamente con dos cosas y pido disculpas. Eh, porque se me, ha, se me ha, Bueno, quería contar demasiadas cosas, ¿no? Es, eh, también me lo haré mirar, no os preocupéis, en cuanto me lo pueda pagar, ¿no? Eh, el, caso es que, el caso es que, de alguna manera, ¿a dónde ha llevado estas nuevas lecturas de Marx? Intento decirlo rápidamente. En Poston quizá a un análisis demasiado... Lo doy un poco por supuesto, ¿no? Lo que dicen estos autores, no sé si se conocen o no. En Poston a un análisis quizá demasiado afirmativo de que el capitalismo produce posibilidades que luego frustra necesariamente, que acaba, digamos, dando a la lógica de la modernización reciente un carácter demasiado afirmativo. Habría que preguntarse realmente si la forma de satisfacer necesidades, por ejemplo, de la industria farmacéutica, que es un desarrollo de las fuerzas productivas también, es algo de lo que merezca la pena apropiarse para satisfacer necesidades sanitarias. ¿no? Eh, es decir, la modernización ha llegado a un punto en el que quizá eh, la lógica de la productividad, como fin en sí mismo, ha, se ha emancipado demasiado de las necesidades que quiere satisfacer. Las fuerzas productivas produce cosas de las que merecería la pena apropiarse. ¿no? Eh, esto es un problema en Poston, quizá yo diría, de un, de un cierto exceso de optimismo con respecto a la lógica de la modernización a partir de un determinado momento. En Kurz, digamos, es, creo, más problemático. Eh, Kurz, de alguna manera, eh, considera que el capitalismo se halla necesariamente ante un escenario no de colapso inminente, sino de alguna manera de... Eh, de una lógica que no va a poder seguir dando más de sí, el capitalismo no va a poder seguir siendo, digamos, no va a poder ofrecer un modelo de reproducción de la vida a nivel social amplio y, sin embargo, no va a permitir formas de subsistencia al margen del dinero. En eso, en cierta medida, estamos ya. Eh, por lo menos creo que esa es la parte más salvable de Kurz. ¿no? Eh, lo, que, lo que él viene a decir, sin embargo, es que eh, la única forma de romper con esto que se impone con, con ciega necesidad y con un tono muy irónico, en su caso, ¿no? tanto más ácido en la medida en que se, se sabe completamente al margen de cualquier lucha social capaz de enlazar con esto, vuelve a una especie de idealismo en la que la única ruptura posible es una ruptura categorial. Pero una ruptura categorial no nos lleva a ningún sitio, ahí empezaría la praxis. Pero la teoría no puede marcar este camino. Y la pregunta es, ¿con qué sujeto contamos? Y eh, creo que aquí, digamos, todas las determinaciones objetivas del sujeto no nos llevan a la libertad y las determinaciones demasiado espontaneístas son un problema en la medida en que creo que sería un error de lectura eh, considerar que algo así como un sujeto pueda estar dado. El sujeto de transformación por una posición social dentro del capitalismo no está dado, es algo que tiene que construirse y la labor, digamos, de conciencia es una labor muy complicada, sobre todo en un escenario como aquel hacia el que caminamos, que no es precisamente el de una. Eh, el de una masa de población fuerte, necesaria, capaz de paralizar la, la producción, sino más bien el de una población sobrante. Un capitalismo que cada vez necesita menos seres humanos, por lo menos como productores, aunque necesita muchos como consumidores. ¿no? Un capitalismo en el, que, en el cual, digamos, la mayor parte de la humanidad está de más. Esto produce formas de conciencia que son muy difíciles de politizar en un sentido emancipatorio. Son formas de conciencia que lo que buscan es quedarse dentro de las lógicas del trabajo y del consumo, no transformarlas. Y esto es un problema, digamos, creo que muy real para cualquier intento de una teoría crítica en el cual, digamos, la impotencia de la teoría en la praxis no acabe, digamos, llevando a malos análisis. Eh, en fin, quería haber dicho más cosas, espero que se entienda esto. Gracias y perdón por el exceso de